nice meeting you here. I know them from
Unidos es responsable por esta crisis porque ellos sembraron esas semillas de violencia en nuestros países. ¿Y qué están haciendo en Washington? What are they doing in Washington? Yesterday, Congress passed a piece of legislation to deport our dreamers, to deport our children. El día de ayer el Congreso pasó una legislación para deportar a nuestros jóvenes soñadores. ¡A la mierda con ese Congreso! ¡A la mierda con los republicanos! About President Obama, let me just say this. I voted for him twice already. In 2008, for the first time as a first-time voter. But unless he shows me some cojones, I am not voting for Hillary Clinton in 2016. Sobre el presidente Obama, ya he votado por él dos veces. En 2008, como votante por primera vez. Pero a no ser que enseñe son cojones, no vamos a votar por Hillary Clinton en 2016. ¿Pero qué podemos hacer? Todos estamos aquí. What can we do? We are all here supporting our children because our children are sacred. Hay una cosa muy simple que podemos hacer. Podemos llamar a la Casa Blanca. Solamente toma un par de minutos. We can call the White House. It only takes a couple of minutes. So there is a flyer going around. Please call every day, every hour. Let President Obama know that we support our children. As a city, we are welcoming our children. Tenemos que llamar a la Casa Blanca a cada hora, todos los días. Tenemos que decirle al presidente Obama que en esta ciudad, en el Bay Area, nosotros abrimos nuestros brazos y le damos la bienvenida a nuestros niños. ¡Nuestros niños son sagrados! Gracias. Centroamericanos, all children, children in the U.S., children in Mexico, children in Centroamérica, in Sudamérica, in Africa, in Europa, in Asia, in Australia, in todos los continentes, all children are sacred. Gaza, Palestina, they are murdering children. It is not okay, not okay. And the Bay Area is here to show our hearts. We have a big heart, and we have historically, for decades, welcomed people to this city, to this bay, because we know that immigrants built the bay. Who built the railroad? Who cleans our kitchens and our floors? Who cleans the streets? Who takes care of our elders and our children? Who's leading offices in this country? Immigrantes, who is teaching our children? Immigrantes, who's loving our children? Immigrantes, because everybody is an immigrant in the United States. The only people who can say this is their land are the native brothers and sisters, and their children's rights have also been violated. So thank you everyone for coming out here today. We want to show the Bay Area, raise our voice, and be out in support of these children. We are seeing that the media is not really taking a fair approach to this story. They're not addressing the root causes that's causing this crisis, and so we're here to act. At Carecen, we are seeing these children come through our doors with their families every day. And the stories are tragic stories. But when you see the children with their families and you see them smiling despite a treacherous journey because they're now finally reunified with their parents, then that moves us. And that's why we're working hard to protect their rights. So please let the community know that Carecen is here to serve. I know that Legal Services for Children is out here. I know that Instituto Familiar de la Raza is out here. And we know that Mujeres Unidas is out here. We know that there are many organizations out here. We know that Nicaraguans are in the house. Hondureños. Guatemaltecos. Salvadoreños.
nuestros niños para enseñar que nuestra voz, nuestros corazones son altos y grandes, amplios, y que vamos a extender y vamos a bienvenir a todos los niños víctimas de esta crisis. Y debemos de recordar que tenemos una historia, que este país fue construido por migrantes, que los únicos que pueden decir que esta es su tierra original son los indígenas americanos, que cuyos hijos también han sido explotados por este país. So, gracias por estar aquí, por demostrar que tenemos un gran corazón, que le damos una bienvenida a estos niños y que vamos a trabajar duro para protegerlos. En Carecen, en Instituto, en Mujeres, en Centro del Pueblo, en Plaza Adelante, con los comerciantes, les vamos a dar trabajo, los vamos a apoyar. So, bienvenidos y gracias a todos por estar aquí. ¡Que viva el área de la Bahía! Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Creo que es bien importante que nosotros como una comunidad en relación con otros seguimos pasando la palabra que estamos aquí y no nos vamos, ¿verdad? Que vamos a seguir como una comunidad cercana, una comunidad unida, de varias banderas que se pueden ver por todo el área, pero la cosa es que somos uno. Y cuando marchamos hoy día, pon tus banderas arriba y tus signs, pero en unión, ¿verdad? Porque no le haces de dónde estamos, de dónde venimos. Tenemos los hijos son nuestros, los hijos vienen de nuestros países y necesitan nosotros para ayudarles. Quiero decir que Instituto, en unión, en solidaridad con todas las agencias aquí que mencionó Larisa, vamos a ser parte de la solución de extender y abrazar a nuestros hijos con cariño, con amor, con atención, y vamos a hablar con las familias y vamos a tratar de solucionar, de hallar la forma de seguir adelante defendiendo el derecho de los niños, de las familias. Queremos y necesitamos su apoyo también. Cada uno, como dijo el compañero, si pueden levantar hacer las llamadas, levantar sus plumas, no nomás el mano arriba, sino la pluma, sino el teléfono, sino todo lo que se necesita, porque tenemos que hacer muchas acciones para hacer una diferencia. So, quiero agradecer a todos los que están aquí y decir que me da mucho orgullo de ser un parte de una comunidad tan poderoso, que se cree en que nos creemos en nosotros, ¿verdad? I just want to say thank you all and to ask all of you as a community, as we walk together, we walk with different banderas, different flags, but we are one people, and we need to put out that message to our gente that we are all together on this effort to support our children and our families, and in solidarity with so many of the other issues that are going on for children across the world. And to ask you all, or just to let you know that all of the agencies that have been mentioned before and so many of the organizations, we are in solidarity. We believe in what we're doing, and we want to be there for the children. We have to remain strong of spirit, determined, for that, and we have to use all our efforts, all our ways that we have. As the compañero said about calling the White House, call the White House, send out the paperwork, send out the, you know, raise your pluma, just like you raise your bandera. We're going to need to do that work together, okay? So thank you very much, y que seguimos adelante. Estamos aquí y no nos vamos. Quería mencionar también, vamos a tener un orador más y vamos a... Thank you very much. Gracias a todos. Les dejo con ustedes a nuestro último orador antes de pasar a marchar. Les rogamos cuando pasemos a marchar que tengan atención con lo de los coches, etcétera. Vamos a llevar esta bandera al frente. Les pedimos a todos que se coloquen atrás, por favor. Y como les había dicho, vamos a utilizar solamente una parte de la calle. Gracias. Quería yo informarles que algunos activistas latinoamericanos de la Mission, del Mission Art Performance Project, del MAP, pusieron unos dibujos de cientos y cientos de figuras
de niñitos y niñitas paraditos en la vereda ahí por la 24 y la Mission, como también en la, por toda la Folsom y la 23, para demostrar los cientos y cientos de niños inmigrantes que están detenidos, y que para dar una idea visual a las personas que estamos caminando, que mientras que estamos viviendo nuestras vidas cotidianas, los niños están sufriendo. También pusimos en la 24 en la Mission los nombres de los niños palestinos que habían sido asesinados por el gobierno israelí. Queremos decirle que este evento se trata de los niños y que todos los niños son sagrados, y por eso que los artistas del MAP hicieron eso. Ahora lo voy a decir en inglés, con su permiso. I just wanted to mention that the Latin American activists from MAP Missionary and Performance Project have drawn stick figures of boys and girls standing, but on the ground, with chalk on the pavement around 24th and Mission and all the way down to 23rd and Folsom. And there's going to be a MAP performance project at 5 p.m. at 23rd and Folsom as well. Those figures are hundreds and hundreds of children, and the reason we did that was to show visually the children that are being detained and that are suffering, and that while we are going about our daily life, we are looking at those children, and those children are suffering. Also, we wrote the names down of the Palestinian children who have died at the hands of the Israeli government on 24th and Mission there. And we invite you all to come to 5 p.m. to the MAP event at 23rd and Folsom. Le invitamos a todos a venir al evento del MAP a las 5 de la tarde en la 23 y la Folsom, en el parque. Okay? Muchas gracias. Nuestro último orador, Jorge Lerma. Buenas tardes, compañeros. Quiero nomás brevemente recordar por qué estamos aquí. Es por los niños, como dice la compañera, pero también para despertar la conciencia de este país. El latinoamericano, el papel más grande que tenemos hoy es reconocer que hay una diferencia entre el gobierno. Entonces podemos ser críticos con el gobierno, pero tenemos que trabajar para crear unidad entre los pueblos de las Américas. Yo, como un maestro latinoamericano, vengo aquí con este mensaje. Nuestro gobierno es más que disfuncional. Es un gobierno que está contra no nomás el presidente, sino también está contra el mismo pueblo americano. La frontera tiene dos lados, y este gobierno está contra los niños en el sur de esa frontera, y hasta en los niños que nacen y viven en este país también peligran. Entonces, por eso nuestro papel es muy especial, unir todos los pueblos unidos, porque también los Estados Unidos es un pueblo de las Américas. Les tenemos que recordar, yo sé, a veces una lección dura, pero tenemos que recordarle que los del ciudadano de los Estados Unidos también es parte de las Américas, y nosotros como latinos americanos tenemos que despertar la conciencia de un continente. Para mí no es tan importante que los niños sean de un país o del otro, son niños, son parte de un movimiento. Los niños están sufriendo en este mundo ahorita, y ellos dependen de nosotros, los adultos. I am a Latin American teacher working with a group called Maestros del Pueblo. Our biggest challenge today is to recognize that the United States, there's a difference between the government and the people, that we have to work to unite all the people in the United States and make sure that the United States also is recognized as being an America, parte de las Américas. The United States has to be part of las Américas. The group that's running in Washington is not just against the children at the border. They're against the children on the south side of the border and the northern part of the border. They're against humanity. They're not just against one race or one people. So as we march today, let's march in unity. This is not about the poor and the rich, although sometimes it's that way. This is not about las minorías pobrecitas, los negros, los blancos, los chinos, los latinos. No, ahora se trata de crear una
muchísimas gracias. Nuestros niños son sagrados. Aquí estamos y no nos vamos. Y si nos echan, nos regresamos. Comenzamos con esa consigna antes de pasar a la calle. Las compañeras están organizando la bandera para que podamos manchar atrás de la bandera. Entonces podemos hacer una consigna antes de pasar para allá. Nuestros niños son sagrados. ¡Viva Latinoamérica!
pray. We will light those candles. We will make those phone calls, Creator. Please give us strength in these dark times, in these confusing times. Give us light, Creator, to be strong, to be clear, to give love to those parents, to those mothers, Creator. Give joy and peace to those mothers and those fathers, to those relatives that are here that are sending money and love and joy and strength back to their families, Creator. Allow us to be one heart, one mind at all times, Creator. Allow us to be strong and give joy to these children and make sure that these children stay at the center of what our movement is about, that we find justice, that they come home, that they feel peace, that they feel loved and they feel welcomed, Creator. Take all sadness and fear away from these children, Creator, because today we are here with you. El es Dios, somos Dios. Sagrados, no solamente los nuestros, los de cualquier color. Los niños tienen que ser respetados internacionalmente, no solo aquí ni en la frontera, sino en El Salvador, en México, en Puebla, en Palestina, en todos los lugares, en Escocia. Todos los niños merecen ser respetados. Es importante también que nos organicemos. No podemos nomás estar gritando y venir a las marchas. Tenemos que abrir nuestras puertas cuando ya vengan esos niños. Así que los que tienen esa chance de mantener a un hijo más, lo tenemos que recibir. Son nuestros hijos, son nuestro futuro. Si uno crea cuervos, le sacan los ojos, dice un viejo refrán. Así que es importante que el niño, de donde venga, le tenemos que ayudar. Le tenemos que ayudar a crecer, a que viva, a que tenga familia, a que tenga, que crezca con amor, para que el día que sea nuestro gobernante, gobierne con amor, gobierne con paz, con espiritualidad. No nos somos gente de ahí nomás, tenemos tradiciones, tenemos fe, somos gente que queremos a otros. Y está demostrado aquí en esta reunión, aquí sabemos blancos, sabemos indígenas, sabemos de Asia, de Filipinas, de todos aquí, señoras y señores. Tenemos razas que ya se están cruzando porque el amor es grande. El amor tiene que ser grande, pero sin organización ese amor no se da. Tenemos al Instituto Familiar de la Raza aquí, tenemos que apoyarlo para que nos cure, porque ellos saben eso. Tenemos a Carecen, que tiene una familia y un grupo de gente que ya sabe trabajar con esos niños. Tenemos que apoyar. Better by their deportees, the people that helped them get in the country, than by immigration. And that is wrong. These kids are scared, they're hungry, they're frightened. And we in America need to do something. In the United States, we have spent so much money on war that it is taken from our education system. It is taken from our housing. It is taken from our labor rights and our struggles as U.S. citizens and working class citizens. I am heartbroken that our history in America at Wounded Knee, 1889, the U.S. Cavalry on December 28th murdered 300 women and children. And my family, when the United States started grabbing children to take them to Indian boarding schools, and this developed trauma. All those kids that are going through this right now in Palestine and in Central America and Mexico and Africa, because you see a lot of smuggling of human beings going on in Africa and around the world. And it is sad that we don't look at that. We need to get around Barack Obama, sign your petitions, sign your letters. Do not endorse these politicians that just want to deport our people. We are indigenous across the Americas. We are not immigrants.
Somos gente indígena de América. Somos todos gente, tengo sangre de nativos. Mucha gente no habla español en inglés, pero él habla la lengua de indígenas. My respects to my Mexica danzantes. This is our culture. We are indigenous. Don't tell them this is not our land. We don't come from no other country. Creator put us here. So I'm gonna sing a song. Can you hold it? And our songs and our dances are our prayers. Remember that. We have carried on and existed for centuries. We have resisted 523 years of resistance in the United States. We are still here and we are not going nowhere. Mexica Jawi. Llamen a la Casa Blanca y pídanle a Obama que
proteja a nuestros niños. No más niños deportados. Nuestros niños son sagrados. Gracias a todas y todas por estar acá. No sé si sabían. And all they want to do is come here and live
go to school, be with their families. Many of them are fleeing some of the worst situations you can possibly imagine, fleeing gang violence, fleeing gun violence. Sometimes they don't even have food to eat. But San Francisco is a sanctuary city, a city that says we will take you in, we will take care of you, and we will dedicate the resources to do that. But right now, we haven't done it. David Campos passed a resolution that said we are going to dedicate resources. We want to dedicate legal resources so that these kids, when they come over, that we can help them stay here, help them go to school, and have a place to live. But we need to continue to come out and send a message. We need to send a message, we need to get louder, and we need to be stronger. Because I'm telling you right now, they're listening. They're listening to us, and the longer and the stronger we come out, the more they're going to do. But we can't let these kids wait on the border any longer. My parents came from El Salvador, from Nicaragua. Mi padre venía de El Salvador y de Nicaragua. Si ellos no pasaron, I would be standing here right now, fighting. Nuestros niños son sagrados. Nuestros niños son sagrados. Nuestros niños son sagrados.